110. Request picture. Overlord, picture, single group, at bullseye, 056, 4100, at 21,000. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que siguen este canal. Hoy vamos a tratar sobre un tema que muchos quieren saber cómo se hace. Es cómo agregar sobre X-Plane la patrulla Águila. ¿Qué necesita y cómo se configura? Bien, para que funcione perfectamente tenemos dos cositas. Primeramente, tenemos que bajar X-Wing, que es un addon que va a ser la función de agrupar lo que son los aviones. Y Charlie 101 son los aviones. Yo debajo del vídeo voy a poner la dirección para bajar tanto uno como otro. Aquí lo tengo yo, tanto uno como el otro. Aquí tiene lo que son las librerías para X-Plane 11, ya viene preparado. Entonces, eso es lo siguiente. Descomprimimos y tenemos este addon. ¿Dónde lo vamos a poner? Pues vamos a lo que es donde se encuentra X-Plane 11. Vamos a donde es Resource. Una vez Resource, vamos a Plugin. Y aquí dejamos X-Wing. Entonces, aquí va justamente lo que es el primer programa. Luego voy a decir cómo se configura. Después, ¿no? Ya sabéis dónde bajáis. Una vez que bajáis lo que son el avión, ya sabéis dónde va, que va justamente a carpeta iCraft y laminar reserve. Y aquí, pues como veis, he puesto patrulla águila. Le he cambiado el nombre porque viene con otro nombre, pero en fin, yo para identificarlo lo tengo aquí. Ya entonces tenemos dos cosas. Tenemos instalado lo que es el plugin y tenemos los aviones. ¿Qué tenemos que hacer una vez que tenemos ya puestos los dos? Pues tenemos que ir a X-Plane. Y donde tenemos que escoger el avión, ya tenéis aquí, porque podéis encontrar varios tipos de avión. En este caso, mira, tenemos este, tenemos unos cuantos, pero vamos a utilizar vamos a utilizar el águila aquí. Este es el que hace la acrobacia. Y otra cosa muy importante que son, necesitamos poner 8 aviones. 8, realmente va a aparecer 9 en cabeza de lanza. Va a ser el que va a comandar todo. Entonces aquí, donde pone aeronaves controladas por el simulador, tenemos que poner 8 aviones que son los que van a participar en la patrulla del águila. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya sabéis cómo se pone. Añadí, una vez que añadimos, y aquí escogemos, vamos a editar y buscamos, en este caso sería aquí este de aquí. ¿Eh? En este caso, pero aquí le voy a eliminar. Vamos a poner lo que son los 8 y ya está. Entonces aquí terminamos. Bien, una vez que tengamos ya metido lo que son los 8, el punto de lanza va a ser otro. No os preocupéis, el mismo programa ya te va a crear el punto de lanza. Es una vez que tengamos aquí, aplicamos y entonces ya estaría prácticamente configurado. Ve aquí y estaría puesto.
¿Qué más tenemos? Tenemos esta configuración. Esta configuración que le voy a enseñar cómo es aquí en plugin. Vamos a X-Wing y aquí le damos Start, iniciar. Aquí para y aquí para el control. Y el control, este que tiene aquí, que voy a cerrarlo, en la cual en la información te explica, yo lo tengo ya pasado a castellano, que este de aquí, lo que el primero, es la separación, la presión X, la presión Y, la separación Z y la longitud. Que sí, aquí lo que le damos es la formación que tenemos, donde va cada aeronave. Entonces aquí esta información, si alguien la necesita en castellano, yo se la enviaría vía correo. Es pequeñita, no tiene mucho, pero en fin, tiene pequeños datos que a lo mejor puede pasar despercibido. Entonces ya sabéis, una vez que tenéis puesto ya habéis cogido, lo que hacéis aquí es activarlo. En este caso ya lo tengo activado y voy a dar paso a ver cómo. Bien, ya como podéis ver, ya vosotros ya bien hacéis la configuración, lo que queráis, y prácticamente eso es todo, no tiene más complicación. Ya sabéis, prácticamente aquí donde la configuración init es donde se plantea la formación. Esta es la formación que viene de ya instalada, y de aquí lo que hace ya es jugar la formación, y entonces cada uno de estos, la 1, la 2, la 3, corresponde cada uno donde vas, y así aquí. Si queréis menos, veis bajando y así va saliendo y vais escogiendo. Podéis solamente una formación de 4 o una formación de punta, ala y cuerpo. Entonces ya depende de cada uno lo que crece, pero con esto es más que suficiente para que funcione. Entonces yo ya debajo voy a poner lo que son las direcciones para bajarlo a aquel avión, el plugin, y si a alguien a quien le interesa lo que es la guía en castellano, porque viene en inglés, yo se lo paso. Este addon un poco antiguo, fue realizado por dos personas y por lo visto no tuvo mucha petición o ayuda. Ya sabéis, si son gratis y pide donaciones y las personas no se vuelcan, pues termina abandonando el proyecto. Este proyecto es del 2011, me parece que 2011 o incluso hasta menos, pero en fin, yo ya he dicho, debajo del vídeo os pongo, y entonces para aquellas personas que querían saber cómo se hace lo que son todos, pues miren, ya tenéis, eso es todo y hasta la próxima.